inaugurado un centro de monitoreo en Puente La Noria, forma parte del sistema integral de seguridad. El segundo anillo digital cuenta con el monitoreo de 45 entradas y salidas a Capital Federal, 366 cámaras de video y lectoras de patentes. Esa lectura de chapa patente se contrasta contra una base de datos, que son la base de datos de los autos buscados, de los vehículos buscados, y a partir de que se salta una alarma, se detecta un auto buscado, se hace el despliegue policial. Esto es un trabajo coordinado con la provincia de Buenos Aires, es un trabajo conjunto y esto también es un punto central, ¿no? Porque combatir la delincuencia requiere de la coordinación operativa de dos fuerzas, tanto la policía de la provincia de Buenos Aires como la policía de la ciudad, porque la finalidad es la misma, es cuidar a nuestra gente. A raíz de la balacera en el microcentro, el ministro se refirió a la comisión del delito con moto. Nosotros también ofrecimos un proyecto que tenía el casco más el chaleco refractario como identificación de chapa patente. Los legisladores entendían que era mejor hacerlo solamente con el chaleco. Para nosotros eso es un avance importante, el tema del chaleco, y va a ser una herramienta para combatir una modalidad de delincuencia que es el tema de los motochorros, ¿no? Es los delincuentes que utilizan la moto como medio para cometer delitos, y para eso nosotros tenemos varias políticas concretas. Esta es una, pero todos los controles vehiculares y los controles de moto que estamos haciendo es la otra y la más importante. Y esto estamos haciendo también coordinadamente con la provincia de Buenos Aires. Más miles de motos a partir de estos procedimientos que estamos haciendo, secuestrando, y incluso hasta tenemos problemas logísticos para administrar los espacios para tener en depósito esas motos, pero esta es una buena noticia. Tener estos problemas significa que el trabajo que está haciendo la policía es altamente eficiente en este tema.